drive a car because they run on gas. And if I did, it is run on biomass. I ride a bike or sometimes a skateboard. So fuck off all you drivers and your yummy hordes. Sitting all day in the traffic queues. I'm a better anarchist than you. I don't eat meat. I just live on moldy chives or the donuts that I found in last week's dumpster dives. You people in that restaurant, I think you are so sad when you could have been eating bagels like the ones that I just had. I think it is the same all the birds watching. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pásame un Libro. En esta ocasión, la recomendación de esta semana es un libro por Erwin Schrödinger. Schrödinger, ¿qué se llama? ¿Qué es la vida? ¿No? Esta es una edición de Tusquets, que es bastante recomendable, pero bueno, vamos a hablar primero un poco sobre el autor y ahorita platicamos del libro. El nombre de Schrödinger es conocido sobre todo por este asunto del gato de Schrödinger, que mucha gente, y eso es, pues habla mal de nuestra comprensión de ciertas cosas, mucha gente se lo toma como una explicación de cierta interpretación de la mecánica cuántica, ¿no? Y pero en realidad lo que estaba haciendo Schrödinger era criticar esa interpretación, proponiendo un experimento que le parecía un resultado absurdo de la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, ¿no? Pero bueno, esa será discusión para otra ocasión. Entonces, Schrödinger fue un físico austriaco que eventualmente se nacionalizó irlandés. Él nació todavía en lo que fue el imperio de Austria y Hungría, en 1887, hizo carrera en física todavía en Austria, y más tarde en la Universidad de Zurich y más tarde en Berlín y también en la Universidad de Jena. En algún momento estuvo también en Stuttgart trabajando, ¿no? Es uno de los precursores de ciertas ideas que hoy conocemos como mecánica estadística, y es uno de los precursores de la mecánica cuántica, no de la interpretación de Copenhague, con la que siempre fue muy crítico, ¿no? Pero es uno de los físicos que estuvo en aquella quinta conferencia de Solvay con Einstein y con Marie Curie y toda esta gente prominente de los primeros años del siglo XX que construyeron lo que en algún momento se llamó la nueva física, que ya hoy no es tan nueva, ¿no? Cuando los después, ¿no?, de que destalla la guerra, empiezan las invasiones nazis
hacia varias partes de Europa, Austria, entre otros países, ¿no? Fue anexado en marzo de 1938. Después de eso empieza a buscar pues hacia dónde salir, ¿no? Y salió hacia Irlanda, al Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, y más tarde estuvo un rato en Oxford, y bueno, en Dublín funda una escuela de física teórica, la parte de física teórica de la Escuela de Estudios Avanzados en Dublín, y es estando en Dublín donde concibe estos materiales como parte de una conferencia, una serie de conferencias que se dieron en el Trinity College en febrero de 1943, todavía en las últimas años de la guerra antifascista. Y esto pues fue publicado en 1944. Estaba pensado que se publicara inmediatamente después de que terminaran las conferencias, ¿no? Que se trabajara y se hizo ahí el trabajo editorial más o menos rápido, pero resulta que la editorial con la que se iba a publicar originalmente pues era un editorial que dependía de la Iglesia Católica Irlandesa, y algunas de las sugerencias de los comentarios sugerentes que hace hacia el final del libro Schrödinger no le gustaron mucho a los católicos, y entonces tardó en publicarse casi un año. Pero bueno, vamos a platicar del libro. Entonces, esta es la edición de Tusquets. Esta no me acuerdo de qué año es, pero se sigue reimprimiendo. Está en la colección Matemas. La primera edición es de 1983 y la más reciente, según yo, es de 2014. Igual, esta está basada en una traducción del original que publicó la Cambridge University Press en 1944 y que se reimprimió varias veces, la última en 1967. Entonces, ¿qué es la vida? Es un libro en el que, bueno, son varias conferencias en las que Schrödinger trata de abordar algunos temas que en su momento eran actuales en el campo de la biología, ¿no? Estamos hablando acá de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Digamos, ya está en... Es conocido la pseudoexplicación, ¿no? Darwiniana de la evolución biológica por medio de la selección natural, pero aún no se... Esto es antes de los primeros intentos de síntesis entre esta idea de la selección natural y la parte de la genética y la herencia de caracteres, ¿no? Entonces, Schrödinger, aunque habla un poco, ¿no? Parte, ¿no? De primero de
de qué van las pláticas. En el capítulo 1 pues habla mucho sobre la física estadística y cómo la vida es, o los fenómenos biológicos, ya diríamos ahora, corresponden en, y en qué sentido considera él que corresponden con lo que estudia la física estadística, ¿no? Parte de estas observaciones de que las células, las partículas, perdón, las proteínas, etcétera, pues están más o menos desordenadas, y que pasa algo y se pueden juntar o desdoblarse y hacer otra, formar tejido, etcétera. Entonces, él dice, pues esto corresponde con la termodinámica y corresponde con la física estadística, ¿no? Con la mecánica estadística. Entonces, ya hay un soplo, ¿no? De lo que ahora llamamos propiedades emergentes. Digo, sigue siendo un acercamiento, pues, reduccionista en el sentido más o menos clásico, porque pues era la ideología reinante en ese momento, pero justamente los problemas que emergieron con el estudio de las partículas y de las ondas por la mecánica cuántica pues trajeron un montón de preguntas que la física estadística en su momento trató de responder, y que se encontró con que las cosas muy ordenadas tenían elementos que parecían poco ordenados, o incluso que tenían comportamientos cercanos al azar, ¿no? O ellos pensaban completamente aleatorios, ¿no? Entonces, se parte de tratar de explicar los fenómenos de la vida natural a partir de principios físicos y químicos. Y es una idea que sigue rondando en los principales aspectos de lo que hoy podemos llamarle la biología teórica, ¿no? Tratar de explicar desde primeros principios, aunque con ya algunos sesgos teóricos de ciertos descubrimientos posteriores, ¿no? El principal tópico en el sentido de ser una aproximación reduccionista hacia la vida, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la herencia, ¿no? La herencia es un fenómeno que no explica la idea de la teoría de Darwin, o que la explica mal. Es un fenómeno que se observa en los experimentos de Mendel, y que después de Mendel pues se trataron de dar varias explicaciones, y que la idea que rondaba no solo en Schrödinger sino en varios físicos y químicos era que había una o varias proteínas que eran responsables de o moléculas incluso, ¿no? Que eran responsables de la herencia de caracteres y que eran susceptibles de sufrir mutaciones, ¿no? Que correspondían con cierto arreglo de genes que podían ser recesivos en principio, y que se debían a fuentes de radiación externas a la Tierra, ¿no?
Y entonces hace un recorrido primero por qué es lo que se sabe en el campo de la biología sobre los componentes de la vida, qué es lo que se sabe de los mecanismos de la herencia y qué es lo que se sabe sobre las mutaciones, ¿no? Y entonces, eso es, digamos, el capítulo 2 y 3 de este librito, que corresponden con otras dos pláticas, sesiones. Y en el capítulo 4 propone que hay ciertas moléculas que le brindan estabilidad, digamos, al mecanismo de la herencia en algún sentido, ¿no? Entonces esto lo aborda en el capítulo 4 y 5, y en el capítulo 6 y 7 ya se va más hacia la termodinámica de la vida, y porque bueno, la pregunta acá es, estamos hablando de termodinámica de sistemas abiertos y tendría que ocurrir que la entropía aumente en cierto sentido, ¿no? Entonces hace ahí una serie de comentarios sobre termodinámica de sistemas abiertos que más adelante se desarrollarían en lo que se conoce después como información de sistemas termodinámicos, ¿no? O entropía de Shannon y estas cosas. Propone también que pues, estos mecanismos de los cuales emergen estructuras ordenadas a partir de dinámicas aparentemente aleatorias o desordenadas, pues es ubicuo en la naturaleza, cosa que se desarrolló más tarde como dentro de la teoría del caos y después dentro de los sistemas complejos, ¿no? Y termina el libro con una serie de comentarios más bien filosóficos sobre determinismo, ¿no? Una especie de determinismo en última instancia, dirían los marxistas. Sobre la existencia o no del libre albedrío, y qué tiene que ver esto con la conciencia de las personas y en qué sentido tiene que ver con la conciencia de las personas, ¿no? Entonces es un libro bien cortito, que aborda un montón de cosas bien interesantes, que además es precursor de todos los descubrimientos que se hicieron en los años 50 sobre el ADN y su papel en los mecanismos de la herencia y la genética, ¿no? Entonces es muy recomendable esta lectura. Se hace bastante rápida. Además, el acercamiento que hace Schrödinger es desde lo que él le llama la perspectiva del físico ingenuo, ¿no? Él empieza, ¿no? Y dice, ¿cómo pueden la física y la química dar cuenta de los fenómenos espaciotemporales que tienen lugar dentro de los límites espaciales de un organismo vivo? La respuesta preliminar que este librito intentaría exponer y asentar puede resumirse así: la evidente incapacidad de la física y la química actuales para tratar tales fenómenos no significa en absoluto que ello sea imposible. Es decir, el hecho de que no tengamos las herramientas
actuales. Para explicar algo no significa que sea inexplicable. Entonces, pues esta es la recomendación de la semana. Nada más quiero hacer un comentario. Cuando aborda todo el tema de las mutaciones y demás, habla sobre la incapacidad de la teoría de Darwin de dar explicación a esto, ¿no? Dice, hoy sabemos con certeza que Darwin estaba en un error al considerar las variaciones pequeñas y continuas que se presentan en la población más homogénea como fenómenos sobre los que actúa la selección natural. Se ha demostrado que estas variaciones no se heredan. El hecho es suficientemente importante como para ilustrarlo con brevedad y hace una explicación con unas plantas de cebada, ¿no? Al hacer la estadística correspondiente, Darwin habría esperado encontrar que la curva se hubiese desplazado a la derecha. En otras palabras, se habría esperado producir por selección un aumento en la longitud media de las espigas de cebada, ¿no? Para generar cebadas más resistentes y grandes, ¿no? Pero no ocurre así. Entonces hay que voltear a ver hacia los mecanismos intrínsecos de la materia viva, ¿no? Que era donde se estaban buscando los mecanismos de la herencia, y que solamente utilizando los principios de la física y la química de esos niveles de organización podía haberse logrado esta parte, ¿no? Desde luego que Schrödinger no trata de sustituir el conocimiento biológico por el conocimiento de las leyes físicas y químicas que subyacen, ¿no? Sin embargo, y tal como lo dijo Darcy Thompson, si no partimos de que estamos hablando de materia, no podemos entender lo que es la materia viva, ¿no? Entonces, los dejo con esta recomendación. Échenle un ojo acá a la descripción. Y la próxima semana yo les echo otro libro. ¿Qué?